Buenas tardes. Mil Caras Fashion Show es un TV show de modelos y de diferentes talentos aquí en los Estados Unidos. Mi hermosa compañera Ariane y un servidor Luis Fe comenzaremos a buscar talentos por todo el sur y norte de California. Así es, muchos jóvenes no saben que pueden llegar a ser una top modelo. Luis y yo estaremos buscando talentos, mujeres hermosas aquí en la ciudad de los Estados Unidos y sobre todo empezando en su ciudad de Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, qué emoción. Sí. Aquí en Mil Caras todo el talento será invitado. Por ejemplo, tendremos modelos, maquillistas, estilistas, diseñadores de ropa, cinematógrafos, actores, directores, cantantes de todo género. La preciosa Ariane y un servidor hemos recorrido muchos países como París, Londres, Estados Unidos, México y hasta Brasil, ¿verdad? Claro que sí, así es. Estamos seguros de que encontraremos mucho talento en California, especialmente latinas hermosas. Entonces, algunas de las top model empezaron desde abajo. Sí. La mayoría de ellas fueron encontradas en tiendas de ropa, centros comerciales, eventos. Tú nunca sabes dónde te vamos a encontrar. Claro que sí. Por eso mi compañera Ariane y yo estaremos buscando muchas caras nuevas. Queremos encontrar jóvenes de entre 18 a 30 años de edad. En este show será muy útil y educativo para todas las jovencitas que quieran hacer su sueño realidad. El objetivo de Mil Caras es traer la belleza y esencia de la mujer latina. ¿Verdad, Ariane? Claro, claro que sí, así es. Ariane preciosa, a mí en lo particular me gusta una mujer que se sepa arreglar. Que huela bonito, que tenga una esencia de mujer, claro. Que sea femenina. Así y por supuesto, ser. Que sea inteligente. Se pueden combinar todas esas cosas y que cuide su alimentación. Creo así que una buena alimentación siempre tiene que ser saludable, ¿verdad, Ariane? Claro, así debe ser. Los esperamos aquí en su show, Luis y yo, Mil Caras. Claro que sí. Y así que... Así que estén listas porque estaremos buscando talentos en sus ciudades. Las descubriremos. Manden sus fotos. A las personas que les guste participar, manden sus fotos de su cuerpo, su cara, su edad, su estatura, aquí en un correo electrónico que les vamos a proveer. Y ustedes nunca saben cuándo será. Claro que sí, aquí su pantalla abajito. Así que prepárense porque nunca saben cuándo andaremos en su ciudad. Estén listas. Mi compañera y yo estaremos esperándolos en... ¡Mil Caras! Muy buenas tardes amigos, gracias por estar aquí. Por supuesto su amigo Luis Fe Castro Jr., encantado de la vida aquí en su programa Mil Caras. Mi nombre es, claro que sí, Luis Fe Castro Jr., encantado de la vida con ustedes, pero más yo aún, porque me encuentro con la belleza hecha mujer, mi compañera hermosa, talentosa, Ariane. Buenas tardes. Buenas tardes, mira este chico hablando de belleza. Gracias. ¿Qué ¿no? tal? Wow, hola, mucho gusto. Mi nombre es Ariane Lemus y estoy acá. Tengo el placer de este día presentarles al grupo, no tan solo talentoso, sino guapísimos. Ellos son los Broncos de Cosalá. Claro que sí. Que no le cambien, en un momento regresamos. No se muevan, los esperamos. Buenas tardes, pero por supuesto, buenas tardes a ustedes, muchachos. Buenas tardes. Por buenas hacernos tardes. El gran honor de estar esta tarde con nosotros. Bienvenidos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tienen muy buena música, sobre todo ese video que está pegando muchísimo, ese video. Tú lo dijiste. El plebe travieso. Me encanta ese video. Y de hecho, para todos ustedes tenemos el video, pero casi al final del programa. Entonces, no se desesperen y esténse aquí viendo este programa. Sí, qué emoción. Ya ves, muchachos. Acá las damitas quieren saber sus nombres, de dónde son, cómo empezaron. Cuenten un poco de ustedes, queremos escucharlos. Bueno, mi nombre es Leonel Quintero, soy la primera voz y acordeón del grupo, originario de Cosalá, Sinaloa. Mi nombre es Rogelio Quintero, bajo eléctrico de Cosalá, Sinaloa. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Quintero, originario de Cosalá, Sinaloa, segunda voz.
Nombre es Iván Quintero, toco bajo sexto y segunda voz y originario de Cosalá, Sinaloa. Nombre es Efraín Ayón, toco la batería. Bueno, pues bienvenidos muchachos, por supuesto. Una pregunta, ¿tienen un parecido? ¿Ustedes son primos, hermanos, cuñados, algo, amigos, enemigos? Cuéntenos. Pues verdad, somos primos y somos hermanos y enemigos y amigos y de todo, porque pues es una corporación, es una compañía de pura familia y gracias a Dios pues hemos trabajado ya bastante tiempo. Ya tenemos 16 años que empezamos este proyecto y gracias a Dios pues hemos seguido en pie. Todavía no nos salían canas, todavía estábamos con cabello algunos, ¿verdad? Ya unos atapelones. Y como dices, pues gracias a Dios, ¿no, muchachos? Gracias a Dios sobre todo. Y todo queda en familia, ¿sí o no, Ariana? Sí, claro, todo queda en familia, ¿cierto? Y mira eso, 16 años. Wow. Pero bueno, ¿dónde tienen más presentaciones? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? ¿Dónde tienen más seguidoras sobre todo también? Bueno, pues todo depende. Ahorita estamos en Estados Unidos, yo creo que aquí en Estados Unidos. No, pues trabajamos bastante en México, en el norte de México, en el norte de la República y Dios nos ha dado la oportunidad de venir a Estados Unidos también. Tenemos bastantes presentaciones en California, en Arizona, Oregon, Washington, Utah, creo que Nevada también. Tenemos bastantes amigos a quienes le mandamos un saludo a todos ellos. Saludos a ellos, saludos, claro, por supuesto. Y pues hemos tenido la oportunidad de convivir con bastantes personas, muchas amistades y pues seguimos aquí a la orden y al pie. Yo creo que en cada presentación que ustedes dan, imagino que conocen nuevas personas, nuevos contactos, ¿correcto? Es un proyecto y es una profesión muy hermosa. Exacto. Que tiene sus altibajos, obviamente, pero para nosotros ha sido muy placentero. Muchas amistades, conocidos que los queremos, pues una amistad muy bonita surge entre nosotros y ellos y empezamos a tener una relación más amena y más bonita. Imagino que se han presentado en casi toda la República Mexicana, ¿no? Afirmativo, sí, hemos estado todo lo que es el norte del país. Hacia el sur no hemos tenido la oportunidad, todavía las agendas no se han puesto bien de acuerdo, pero lo que estamos en Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California Norte, Baja California Sur, hemos sido muy bendecidos, mucho trabajo. ¡Qué bendición! Qué bendición. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, ¿y por qué, para información de nosotros y de su público, de ustedes, por qué se han enfocado más en el norte y no tanto en el sur? Yo creo que ha sido porque el trabajo de nosotros se ha dado más hacia el norte y luego la música que nosotros tocamos, pues es música ranchera, de acordeón, norteña, corrido. Entonces, como que tenemos un poquito más de apego. No decimos con esto que al sur no les guste, sí, bastante personas de allá del sur, pero no hemos tenido la oportunidad. Esperamos que pronto nos inviten, ¿eh? Oh, claro que sí, yo creo que después de este programa y de esta tarde van a tener bastantes invitaciones, ¿correcto? Y bueno, ¿y qué nos traen para esta tarde, para su público? ¿Algún video musical, perdón, alguna canción en especial, alguna primicia, algo inédito? Les vamos a tocar ahorita en este momento para todo el público de Mil Caras, les vamos a interpretar esto que se llama El Vago, de lo que andamos calentando por ahí. Wow. Esperamos que sea de su agrado y que les... Claro, claro. Entonces, pues vamos a verlo, ¿no? Sí, adelante, claro, muchachos. Yo quiero. Claro que sí, volvemos con ustedes. Desde niño lo aprendí.
hicieron falta y desde entonces yo perdí. De verdad que sí, me hicieron muchas así gracias. Con ganas de moverme, de pararme a bailar. Pero bueno, que gracias por esa canción. Y ya estamos aquí de nuevo de regreso a su programa Mil Caras. Claro que sí, la verdad, un grupazo, la verdad. Qué talento tienen todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Qué placer para toda la audiencia suya. Muchas gracias. Muchachos, aquí un reto. La verdad, nos encantaría que nos deleitaran, aunque sea a capela, no importa. Bueno, tienen sus dos instrumentos. ¿Alguna cancioncita que nos quieran regalar aquí a su audiencia? Y aquí a mi compañera, a mí, por supuesto. Claro, sí. Por favor, que sí, pues, no necesito pedirlo, es un honor para nosotros que nos hayan invitado, sobre amable, todo, gracias. Y estar en compañía de ustedes, gracias a los productores y a toda la... Gracias. Vamos a complacerlos con este corridito, uno de los corriditos también que traemos por ahí, cortes musicales que están en YouTube. Entonces, para que lo escuchen y esperamos que les guste, dice... Cuando estaba niño y allá por la sierra se volvió una fiera, le buscaron bronca, perdieron el nido y ahora radica allá en la frontera. Anduvo en el norte probando la suerte, él es huarachado, pero con buen porte. Su hermano en el pueblo le aguantó unos días, le mandó saludos, también mercancía. Gracias, qué talento, la verdad. Muchísimas gracias, Darian. Claro que sí. No se nos vayan sin antes proveernos sus contactos, su número de teléfono, su Facebook, su Instagram para nuevas contrataciones. De hecho, tenemos todo aquí en pantalla, público en general. Aquí pueden tener toda la información de ellos, ¿verdad, Darian? Sí, claro que sí. Y no queremos antes despedirnos sin el video. Claro queremos que hacer sí. Este video tan esperado para ustedes y vamos a... Para allá. Claro que sí, el video tan esperado para ustedes que les prometimos al final del programa. Todos están listos, pero antes del video queremos decirles a ustedes que muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Por su tiempo, su talento, sus canciones, todo en general. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes, Lucía, Adriana, por habernos invitado a este tan bonito programa, a toda la producción y a todo el equipo de trabajo. Gracias, esperamos que no sea la última vez. Estamos a la orden, saludos a todos nuestros amigos, fans y al 100. La producción, ¿verdad? Y claro que no va a ser la última vez. Muchas gracias, Arián. No, un placer, hermosa. Gracias, muy amable. Y por supuesto, no se olviden la próxima semana vernos en su programa favorito, Mil Caras. Gracias, hasta la próxima.
Porque nadie da un peso cuando muy pobre me vi. Con guarachitos cruzados y de enfrente reventados, cuántas calles recorrí. Una cachuchita vieja me tapaba la cabeza pa' aguantar el calorón. Los carros que me pasaban nomás el polvo dejaban, de mí nadie se afiadó. Muy temprano en la mañana con mi abuelo madrugaba para irme a trabajar. Con taquitos de frijoles que mi abuela preparaba, cuán delicia al paladar. Por las tardes regresaba, con mis amigos jugaba en el campo al fútbol. Con las pelotas ponchadas, pero siempre a carcajadas, siempre llenos de emoción. Fueron pasando los años y mi vida fue cambiando y el dinero me llamó. En la sierra buenos socios, en la ciudad los negocios y la suerte nos cambió. Ya no soy aquel mocoso porque nadie daba un peso, ahora me llaman patrón. Pero la verdad no cuento más que los que traigo yo. Mi familia es lo primero, mucho cuidado rateros, porque aquí manda el viejón. Con un cuernito colgado y una super del 70 yo me he dado a respetar. Como lo dice el corrido, balas para los enemigos por si deciden pelear. Ahí les mando un abrazo a todos mis camaradas del pueblo de Cozalá. Y a la sierra de Durango, donde nacieron mis padres, a quien quiero de verdad. No se me agüiten, compadres, porque tengo buenos compas también allá en Michoacán. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encantó. Sí, ¿cuál fue la parte que más te gustó? A ver, cuéntanos rapidísimo. Ay, sí, me encantó ese video, de verdad. Sobre todo esa parte del niño. ¡Qué tierno! Me encantó esa parte. A mí la verdad me gustó todo el video. De por sí ellos tienen un talento, perdón, un talento inigualable. Muchísimas gracias para ellos. Pero antes de irnos, se han de estar preguntando, ¿qué es esta jaula? Pues yo tengo la respuesta. Esta jaulita es ustedes. Todos los papelitos que están aquí son de todas las participantes que quisieron estar en nuestro programa y nos mandaron su correo electrónico llenando su papelito, el cual de esa manera vamos siempre a hacer un sorteo, ¿verdad, Ariana? Claro. Todas las semanas para sacar a la gran afortunada y ganadora, ¿correcto? Por ejemplo, todas las semanas vamos a hacer el sorteo abriendo la jaula de esta manera y yo, por supuesto... No, tú, una mano santa. Pues la tengo santa, ¿no? No, tú no. Ya no. Adelante. Eso es yo. Sí, claro. Así es de que, chicas, por favor, todavía estamos buscando nuevos talentos. Por favor, llenen sus datos y mándelos aquí con nosotros. Toda la información se va a proveer en pantalla porque capaz y la próxima participante ganadora pudiera ser tú para el próximo calendario. ¡Wow! ¡Qué emoción, la verdad! Sí, es una gran oportunidad en caso de que tu sueño es ser modelo. Aquí está la plataforma. Solamente mándanos tu información y estaremos poniendo aquí papelito para el gran sorteo. Pero antes de irse, tengo que darles, como les dije ya,
Valga la redundancia, la información en pantalla. Por supuesto, tenemos a Pegasus Record, esta información para ustedes. Y por supuesto, Seaman Picture Production. Ellos son los, la producción, el cual gracias a ellos estamos, pues como quien dice en este momento, aquí para ustedes. Ahora sí, Arián, nos despedimos. Sí. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en Mil Caras. Gracias, hasta la próxima. Gracias, en casita. Adiós. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en su programa favorito, Mil Caras. Y como lo prometido es deuda, tenemos nuestra ganadora por el día de hoy. Claro que sí, aquí en Mil Caras ya tenemos a esa afortunada damita que hemos escogido de esta jaula para todos ustedes. Y el nombre de ella es... ¿Te digo el nombre? Sí, claro, qué emoción. Tan, 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 tan. ¿Listos? El nombre de ella es Elena Arciga, de Huescovina, California. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Felicidades, Elena! Por eso, chicas, no dejen de mandar toda su información en un correo electrónico, el cual será puesto acá en esta jaulita, y ustedes nunca saben, quizás sean las próximas seleccionadas. Y como ella lo dijo, ustedes nunca saben, y de hecho todas las fotos y lo que hagamos aquí con ustedes es para ustedes, disfrútenlo. De hecho, habrá muchísimas cosas más divertidas. Claro, y tenemos la entrevista con la ganadora, así es de que no se nos vayan, en un momentito regresamos. ¡Regresamos! Hemos regresado, amigos y amigas, aquí en su programa favorito, Mil Caras. Y yo encantado de la vida porque me encuentro con dos bellezas acompañándome. Gracias. Por supuesto, un placer. Y me encuentro, claro, con mi compañera hermosa, Ariam Lemus. Gracias, qué lindo, qué lindo. Un placer. Y sí, tenemos aquí lo que habíamos prometido, nuestra entrevista con nuestra participante ganadora, que nos va a hablar un poquito de su trayectoria. Ella es Elena. Bienvenida, Elena. Bienvenida, gracias. Elena. Bienvenida. Gracias, gracias por tenerme aquí. Un placer para nosotros. De hecho, ella nos va a comentar, a platicar, a detallar acerca de su carrera como actriz y como modelo. Pero primeramente le voy a preguntar, valga la redundancia, Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Luis Felipe. ¿Cuál es tu sentimiento acerca de tu experiencia, el estar participando en nuestro programa tuyo y de todos, Mil Caras? Pues fíjate que estoy muy feliz y emocionada porque ya se viene la sesión de fotos del calendario de aquí de Mil Caras. ¡Wow! Wow, ¡felicidades! Mira, felicidades. Y por cierto, escuché que una de las sesiones de fotos va a ser en una motocicleta de un famoso actor de esta serie de los Machans. ¡Mira qué afortunada! Oh, wow. Claro, y fíjate que es una moto bien padre, aparte de que el actor Ernesto le dice la maldita. ¡Wow! ¿La maldita? Mira, ¿por qué será? ¿Por qué será, amigo, que le dice la maldita? ¡Wow! Y también el productor y director de Mil Caras ha hecho muy buen trabajo. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Y cómo se llama el productor, el director? ¿Qué dice? Él se llama Samuel Rodríguez. ¡Ah, bravo! Wow. Wow. Nosotros lo conocemos y por supuesto lo conocemos muy bien y por supuesto él siempre hace muy buen trabajo en todo lo que es producción. Sí, sí, es muy profesional. Sí. Muchas felicidades, Elena. Gracias. Elena, una preguntita que el público está curioso de saber acerca de tu persona. ¿Has hecho alguna vez tu carrera como actriz? ¿Has trabajado en teatro, televisión, videos, musicales? Detállanos un poco acerca de eso. Claro que sí, fíjate que llevo 8 años de actriz, de modelo. Wow. Y he trabajado en la serie que se llama Incarnatus, también del director y productor Samuel Rodríguez. Wow. Que es muy buen director y productor. Wow. La verdad. Felicidades, felicidades. Wow, aparte de que hago videos musicales para cantantes, he salido en películas, he sido protagonista en 3 películas. Y pues precisamente ayer vengo de un video, aparte de que hago teatro también. ¡Oh, muchas wow, felicidades! Sí, muchas felicidades, de verdad que sí. Y saben, en un momentito vamos a presentar un poco de su trayectoria, fotos y videos de sus cortometrajes que ella, en los cuales ella ha participado, así es de que no se nos desesperen. Creo que vamos ya allá, ¿ok? Regresamos. Sí, claro. She's right there. I think that's her. Right there. Hey, hey. Hey. Who are you? Come here, come on. I don't know anything. Come on. Go with me, come on. Hey, let me go. Let me go. Come on.
man. Órale, cabrón. I told you. I don't know anything. Culeros. It's okay. What did you want? We just want to ask you a few questions. I don't know nothing. The girl's dead. Who's dead? 20-year-old Melissa. Goes by the name of Pretty Eyes. Who killed her? She was such a beautiful girl. We know the killer's still out there, and he likes putas. ¿Entiendes? Where can we find this man in the picture? And don't bullshit me. I believe it's her man. I believe he owns all you girls. Come on, make it easy for us. Tell us where we can find him. I'm afraid. Don't be afraid. Tell us. Okay. He's at Juana's bar on Saturday at 6 p.m. Okay. Till whenever. You did good. Thanks, Senorita. You see, now we're happy. The night you go. All right. Su madre. I'm done. Get her out of here. Come on, man. Pues muchas felicidades, wow, espectacular, la verdad, mis respetos para ti y qué orgullo, la verdad, curioso nos sentimos tenerte aquí. Dime, y por curiosa, sé que las fotos van a ser en la playa, ¿cómo te gustaría usar tu traje de baño? ¿Eres algo así como muy atrevida o eres muy tímida? Háblame de ti. Pues al principio cuando empecé esto era bien tímida, pero poco a poco se me fue quitando. Porque tú sabes de que alguien tímido, pues en este ambiente no sirve. Oh, no. A mí me gusta ser femenina y pues no tendré mucho, pero pues hay que enseñar. No, eres que muy no linda. ¿Cómo que no tiene mucho? Si ella está hermosa, a ver, platícanos, ¿y cómo van a ser esas? ¿Te gusta todo tipo de traje de baño o tienes uno específico? ¿Te gustan las tangas? Mejor que se lo diga así, ¿cierto? Eso quería escuchar. La verdad, a ver, dinos, porque aquí los caballeros y las chicas también quisieran saber de eso. ¿Vale? Pues me gusta la lencería, los bikinis chiquitos, que se vea pues bonito. Tú eres como quien dice en inglés, eres open mind en el sentido de vestimenta y más en trajes de baño, ¿no? Sí, claro hay que enseñar, ¿cierto? Lo bonito no hay que taparlo, lo bonito hay que sacarlo a la luz, ¿cierto? Claro, pues. Si ahorita podemos enseñar, ¿por qué no? Ya claro. Que estamos viejitas, ya no vamos a poder enseñar ni los dientes. No, ni los dientes. Eso me gustó, ni los dientes. Pero sabes que sí, es cierto, porque es bonito tener esos recuerdos, porque vamos a llegar a una edad donde no vamos a poder hacer nada más vivamos de recuerdos. Exactamente. Sí. Yo creo que el hubiera no existe. Creo que siempre hay que hacer las cosas que más queramos y nazcan en nuestro corazón para el día de mañana siempre tener un bello recuerdo, ¿verdad? Sí, por supuesto, y hacer lo que nos gusta. Así es de que, ¿ustedes escucharon, chicas? No se den por vencida. Así es de que si ustedes tienen experiencia o poca experiencia, manden su información, manden sus datos. Estamos aquí para ayudarles, para apoyarlos, para guiarlos y dirigirlos. Si esta carrera es para ustedes, ustedes necesitan estar aquí, pero ayúdenos con su información y nosotros estaremos aquí para ustedes. Claro que sí, amigos y audiencia de Mil Caras. Nosotros encantados de la vida aquí con mi compañera Ariane Lemus y nuestra amiga hermosa ganadora de este concurso de Mil Caras, Elena Arciga. Y pues también les quiero decir a las muchachas. A ver, diles. Y esta tu hermosa compañera. No se den por vencidas porque yo después de mandar tantas fotos aquí, porque yo quería estar aquí y nunca me di por vencida. Wow, pues, insistí hasta que fui la ganadora. Así de que nunca se den por vencidas. El que persevera. Alcanza. El que persevera alcanza y nosotros hemos perseverado y por eso tenemos aquí a nuestra ganadora, nuestra modelo preciosa Elena Arciga. Sí. Y pues regresamos en un momento, vamos a unos comerciales y regresamos. Bueno, hasta luego. Amigos, muy buenas tardes. Yo súper emocionado aquí en la ciudad de Los Ángeles. Bienvenidos a Mil Caras. Yo me encuentro con una gran personalidad, experta, eminencia en el maquillaje escénico, de teatro, de películas, de efectos especiales. Me encuentro con mi amiga y ahora le doy la bienvenida a nuestra gran eminencia, el maquillista Connie Cabrera. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bravo, Connie! Háblanos de ti. Muchas gracias. Sí, mira, en este nuevo proyecto, de verdad, muchas gracias por darme la bienvenida, Luis Fe. Un placer, fenomenal, me encanta. Así es, amigos, mira, lo que estamos haciendo aquí, venimos a hacer algo genuino, a comprar flores, corsetería, sombreros, telas. Las telas son muy importantes porque de tela podemos hacer muchas maravillas. Así entonces,
estamos en el proceso de algo sumamente maravilloso, con unos resultados espectaculares. Muchas gracias por invitarme, Luis. Un placer. Es un placer para nosotros tenerte como parte de nuestra gran producción, Mil Caras. Y por eso, Connie, muchas gracias por haber aceptado. Eres lo máximo, la verdad. Muchas gracias. Entonces, ¿listos, amigos? ¿Lista, Connie? Nos vamos y comenzamos con nuestra gran aventura. Vámonos, Connie. Vámonos. Shopping, compras en el Los Ángeles, California. ¡Qué emoción! Vámonos, Connie. Bienvenida. Gracias. ¿Estás emocionada? Muchísimo. Demasiado. Vamos a comenzar. Estamos de aquí, la verdad, no tengo idea. Todo en la esto vida. Es muy fácil, solo algo tiene que llamarte la atención. Algo como... ¿Estos no? Los tengo, no te preocupes. No te preocupes, los tengo. Fácil y rápido. O sea, la mente vuela impresionadamente. Mira, ¿qué te parece? ¡Wow! ¿Qué queda? ¿Y qué es lo que viste en esos aretes que no tienen los demás? Las perlas. Ajá. Están muy bien ubicadas, lo que viene siendo el diamante, para resaltar lo que viene siendo el peinado. Entonces, collar, peinado, la tenemos totalmente. A mí me encanta. ¿Algunos otros aretes que más quieras? No. ¿Qué será? Pero si cambiamos... Bonito, mira, no sé, bueno, yo no sé de esas cosas, pero... Fíjate que... de tanta belleza, solo me emocionan esos, es más, un poco más correcto, mira, algo similar a esto de aquí, pero... Eso te lo guardo, ¿verdad? Sí, definitivamente okay. No creo cambiarlos, la verdad, me encantan esos. Oh, es que mira los sombreros, estos están de pánico, están padrísimos, pero... Oye, ¿y esto qué es? No manches, mira qué padre, es una víbora, ¿no? ¿Qué? Wow. ¿Qué eso? ¿Cómo se hace? Eso es algo como... Se parece a alguien que conozco, pero... No sé. Ok, mira lo que podemos hacer con esto. Tan fantástico, señores. No manches. Mira. ¿Serio? ¿Qué te parece? Excelente, la verdad, esto va a ser grandioso. Tú sabes, la verdad yo hubiera visto eso ni sabía para qué servía. ¿Y para qué otra parte se podía poner esto? Aparte de... Se puede hacer de varias maneras. Ver, lo enseñame. Puedes hacer inmediatamente, mira, con este tonada, inmediatamente. ¿Sonas? Esto me recuerda como la doña, ¿no? A María Félix, ¿no? Se ponía ese tipo de cosas. Era una señorona, señorona. Totalmente. Mira lo que me encontré, Connie. ¿Qué te parecen estos? Estos están bien bonitos. Sí, como están color preciosos. Esmeralda, ¿no? La esmeralda es divina. ¿Qué imaginas ahí? ¿Qué imaginas con unos aretes como estos? Wow, un maquillaje totalmente espampanante. A ver. Velo, totalmente cayendo, y esto es lo que... brilla totalmente. ¿Vamos a esos entonces? Mira, yo creo que estos están bien... No. Por favor, señor, miren esto. Esto va a ir para nuestras modelos. Perfecto. Wow. ¿Por qué te parece si nos llevamos los tres? Cabo producción está a la orden. Creo que sí, totalmente. ¿Y sabes qué? Aquí, imagino que algo más, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué, Connie? No me digas que te decidiste por este. Totalmente. Pero este, ¿qué? Esto, ¿pero cómo se pone o cómo es? O la de plática, porque yo la verdad no entiendo. Ok, mira. Por eso se llama creatividad. Ok, mira, esto totalmente lo vamos a poner. Un maquillaje peinado amplio totalmente. Esto va a ser, esta altura va a tener la caída, va a estar totalmente plain. Y abajo es donde viene la creatividad de las telas. Cuando tú dices plain, ¿quiere decir que no tiene nada abajo? No. Nos vamos a ubicar especialmente para nuestra bella damita. Tapar lo que es este, en esta parte última. Entonces, se va a ver espectacular. Lo puedes, mira, esto de aquí, observa esto, son una, dos, tres líneas donde puedes hacer de igual manera el peinado, lo haces como diadema y todo cae así como si fuera un cabello blanco de wow, toda una belleza de mujer. Pues creemos en ti, la verdad, yo jamás me hubiera imaginado que esto pudiera servir para todo lo que acabas de decir. Pero amigos, miren, aquí tenemos aquí a la experta y bueno, pues sigamos comprando, ¿no? Sí, claro. Creatividad ante todo. Mira nada más, ¿dónde estamos? En todo. Ahí hay unos tuxidos, de hecho, de serte sincero, yo tengo muchos tuxidos, pero siempre uno sale, siempre está tratando de innovarse y esa es la idea, ¿no? Pero es donde te digo que viene, ¿no? Claro, es donde te digo que viene la creatividad. A veces con lo que tenemos en tu closet o de batas o lo que tú quieras, puedes hacer maravillas. O sea, no tienen idea de lo que podemos hacer con eso. Por ejemplo, como ponerte un saco, como ponerte un saco y ese saco tú lo puedes combinar con diferentes prendas, ¿no? Mira,
por ejemplo, no, tiene que ser como zapatilla, ¿no? ¿Grande? Sí, tiene que ser como, haz de cuenta, como con broche, tacón grueso. Ajá. Porque le vamos a poner como, algo como barbas, así como brillos, diamantes y algo que cuelgue. Que cuelgue para el momento del movimiento. Pues vamos a pasar, a lo mejor aquí sí, encontramos algo. Sí, a ver, ¿no? Déjame Buenas ver, tardes. Aquí está. Estamos aquí. Ok. Yo algo creo... como esto, mira. ¡Wow! Los tengo. ¿Cuáles? Los tengo, definitivamente. Estos. Oh. No. Estos están preciosísimos. Connie, ¿por qué estás decidiendo ese tipo de zapato? ¿Cuál es la razón? ¡Oh! Que no puedan... Mira, esto lo vamos a dejar así. Pero vamos a trabajar en el tacón. Aquí le vamos a poner, podemos poner diamantes, piedrería. O le podemos poner lo que viene siendo de esas barbas. De telas, florería. Eso es para el lado de fantasía, ¿no? Sí, ¿qué tanto no podemos hacer en este tacón? Chicas, ¿quieren algo genuino, de verdad y grandes ideas? Este está espectacular. Tacón grueso. Le puedes meter piedrería, uh-huh. listón, flores, barbas de esas que venden en las telas. Sí. De puedes comprar una yarda de lo que tú quieras, de cadenas, de florecitas colgando, de diamantitos, mira. Lo puedes poner en esto de aquí. O sea, no, son infinidades de ideas. Que la creatividad, ¿no? Eso es creativo. Entonces nos haría falta solamente ir a la tienda para comprar las piedras, ¿no? De fantasía sí. Y los todos los diamantitos y todo lo que ocuparía. Sí, definitivamente. Pero de todas maneras, en el set ya tenemos todo. Ah, okay. Ya tenemos, ahora sí que tenemos super, ya los aretes, wow. Pulseras, zapatos, telas, que es lo muy... Ay, esta tela está... También la wow. verdad, si por mí fuera yo no tuviera idea ni qué vas a hacer con todo esto. Yo sé, cariño. Tú eres la eminencia, te va a encantar, ¿verdad? Les va a encantar a todos. Vamos a todos totalmente. Para comprarlas, ¿no? Entonces, sí. Connie, ¿qué venimos a hacer aquí? ¿Sabes qué? Venimos para darle más impacto a la situación, más impacto a la cara, para que haga más el complemento de peinado, vestuario, maquillaje. Finalizamos con estos dos. Me parecen excelentes estos dos. ¿Y por qué has escogido estos dos? Porque esto resalta ojos. Más en fotografía y en video. Esa es la gran diferencia, lo que hace uh-huh. a diferente de colores. Wow. Normalmente los tonos anaranjados, verdes, azules, son los que pum, con el lente hace el contraste y te ves espectacular. Como los que más resaltan, algo así, exactamente. ¿No? Exactamente. Para la cámara y para sí. el proyecto. Así wow, es. Entonces pues vámonos, los pedimos. Uh-huh. Vamos a pedirlo. Vamos, claro. Sí, señorita. Claro. Aquí hay otro, mira. No sé si este. El color está perfecto, pero no. Estamos pues la hablando. Verdad, con ya no sé cuál. Ya te enseñé como tres. Ay, no, yo sé, pero es fantástico que nos ayudes, que me ayudes. Claro es muy sí. importante. Oye, ¿sabes no sabía, qué? Oye, aquel que está acá, mira. Aquel, ese. Aquí este. Está, lo tenemos. Perfecto, mira, de todo lo que salió, de todo lo que tienen. ¡Wow! Mira, esto está espectacular. ¿Y esto te serviría para cuál parte? Uy, cariño, esto te hace... puedes hacerlo de una manera, de otra, pero lo que tenemos, en lo que se tiene en mente, te va a encantar, le va a encantar a la gente, le va a estar fascinado. Pues hay que agarrarlo, vámonos. Sí, vámonos, yo creo que con unas 8 yardas. Claro que sí, déjame volarlo para sí. que podamos llevarlo. Perfecto. Yo creo que sí, señor. 7, sí, 8. Por favor, 8 yardas. Por favor. Ay, Dios mío, estoy súper emocionada, estoy muy contenta, estoy agradecida con mi hermana, no sé qué hubiera pasado. Realmente le agradezco mucho que haya hecho esto por mí. Es un gran sueño, pero sobre todo estoy muy agradecida con Mil Caras porque me está ayudando a cumplir mi más grande sueño. Me ha invitado a participar con ellos y es algo que no esperaba, es algo que no sé, es algo que uno en una situación así no se espera. Mi vida no ha sido muy fácil, ha sido muy difícil de hecho sobrellevar todo esto, salir adelante con una niña de 5 años, porque tengo una bebé de 5 años. Tengo 2 trabajos y pues no ha sido tan fácil estar para ella siempre. Es difícil, pero realmente agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. No sé qué, cómo dar las gracias. La verdad es que es un sueño que uno nunca piensa que vaya a pasar. Porque todos los días que me voy en el camión, en el metro, siempre miro al a las ventanas y miro las portadas de las famosas,
y digo, algún día quiero ser como ellas, pero nunca se pudo hasta este momento que ella, que mi hermanita me ayudó a estar aquí con ustedes y pues yo quiero agradecerle, estoy muy, muy contenta. Sorry, es que pues es algo que uno no se espera y pues sobre todo estoy más contenta porque pues ya con Mil Caras ya empecé a, ya empezamos a grabar, empezamos a, ya me enseñaron a cómo caminar, a cómo hablar ante, ante cámaras. Estoy muy agradecida. Hola, yo soy la hermana de Yuset Pérez. Estoy muy contenta que mi hermana finalmente haya entrado en el show de Mil Caras. De hecho, yo fui quien estuvo insistiendo, mandando más de 50 emails con las fotos de mi hermana. Cada vez que ella se arreglaba, cada vez que ella salía, yo le tomaba fotos. Y ella me preguntaba que para qué tantas fotos. Yo le decía que para enseñar a mis amigos que tenía una hermana muy bonita. Pero en realidad, todas esas fotos se fueron a los emails de Mil Caras. Gracias a Dios que por fin los sueños de mi hermana se están logrando. Ella ha sido una chica muy trabajadora y muy buena. Yo la quiero mucho y modelar siempre han sido sus sueños. Sí, la verdad estoy súper contenta. Le agradezco mucho a Dios porque cada que yo me iba en el camión o en el metro, yo siempre iba mirando por la ventana los grandes letreros a las actrices, a las modelos y yo decía, wow, ojalá algún día yo pueda hacer como ellos, pero pues realmente pues hasta ahorita nunca se logró, hasta el día de hoy que realmente me dieron esta oportunidad. Gracias Mil Caras, gracias por apoyarme, gracias por confiar en mí.